Hola, ¿cómo está, gente? Sean bienvenidos a la nueva parte de GTA 3. Muy bien, seguimos con la historia del señor Cloud, la misión, las misiones con GTA 3. Porque GTA 3 es un juego así como que GTA 3. ¿Qué pensabas que iba a decir? ¿Que era un juego sandbox o era un juego de balitas? No, es un juego GTA 3, ¿no? Esto es re loco, ¿no? Ay, Dios, los pacos. Ay, pobrecito el maecito que atropellé. Pero ahí vamos a la misión loca. Mira cómo me meto en el parque. Mira cómo anda en el carro. Mira cómo sale volando. Ay, qué loquita el señor Sete y puta. Salí de ahí, señor. Entonces vamos por acá. Mira. Oh, sí, el suministro de armas. El suministro, así como suministro de armas. Ok, bueno. Ahí se agacha. Está cagando, sí, cagón. El mío, colega del reboxo, tuvimos acción en Nicaragua. Un saludo para todos los nicaragüenses, nuestros compañeros nicaragüenses. Un saludazo, un abrazo también. Todos los nicaragüenses. Muy bien. Ok. La ciática está molestándome. Ah, está. Está cagado. Tiene diarrea. Pobrecito el gordillo. Tiene diarrea. Entonces vamos así como que saliendo. Pero suena algo, que algo se está quemando y era mi carro. Ok, se estaba quemando mi carro y era lo que se estaba quemando. Porque obviamente era el carro de APC que se estaba haciendo mierda. Y vamos saliendo por acá, ¿verdad? Hay que salir, señor. Hay que salir, lo siento, tenemos que salir de aquí. Hay que salir de aquí, no sé por dónde salir. Ah, mira, ahí está. Hay que buscar las cositas. Aquí ahí me suena que tengo que usar armas, ¿eh? Me suena un poquito que porque tenemos que usar armitas y es algo re loco, ¿eh? Entonces vamos a hacer esto. Perdón, señora, perdón. Sí, ya sabía que iba a atropellar a una señora. No sé. Soy psíquico. Soy psíquico, ya sabía que iba a atropellar a una señora. Pero nada más que predigo lo que voy a hacer yo porque está re loco, weón. ¿Eh? Bueno, se me framea, me anda 30 FPS y se me framea. Bueno, la verdad es que tengo poco espacio en la copa y eso ocasiona esos pegotines. Pero en realidad me está tirando a 30 FPS y no debería pegarse, pero bueno. Así que una disculpa, yo solo tengo que comprar un nuevo disco duro. Porque se me acabó el espacio. Bueno, entonces vamos por acá, ¿no? ¿Verdad? Ahí va el señorcito. Ay, qué lindo el señorcio. Qué lindo el señorcio. Se adelantó a llamar, pero no sé qué mierda. No puedo creer que los bastardos de Madrid han venido a convertir en los aviones. Ok. Uy, mierda. Bueno, vamos a tener que usar el mouse. Y el teclado. Uy, huepuña. No sé cómo corre. Bueno, no importa. La verdad es solo disparar. Espero. Vamos a cubrirnos por acá, ¿verdad? Vamos a cambiar como un señor re loco. Esta arma me va a servir un montón. Esta arma. Ok, bueno. A ver, salgan. No sé cómo llego ahí para esos... ¿Qué es eso? ¿Una escopeta? Oh, ¡Qué madre! Ok. Uy, le dio en la pata. Toma, degenerado. Y se hizo mierda esa vara. Dale al señorcio. Ahí está, muy bien. Vamos bien, señor. Huepuña, otro mae por acá. Ay, Dios. Ay, Dios. Dale al señor. No. Mira qué manco que soy, no le di ni una. Dale una. Tomá, morite, degenerado. Uy, se murieron todos acá. Vamos a agarrar las armas ya que estamos en eso. No me puedes joder. ¡Dale! ¡Degenerado! ¡Qué tramposo que sos! Bueno, ¿ahora qué? Falta uno aquí, ¿verdad? Uy, huevón. Mira, casi me matas. Hijo de puta. Toma. No le di ni una. ¡Ay! Me quedé sin balas. Toma, degenerado. Echale un vistazo a Phil. Te dejaron sin mano.
Soy Arizona. Ok. Oh, huevo. Más armas. Pero primero, ahora lárgate de aquí. Ah, terminamos. Terminamos la misión acá. Qué interesante. No, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé. Bueno, nos vamos a la... A ver si la otra misión es un poco más fácil. Bueno, no más fácil, porque este estuvo re fácil. Vamos a ver si está un poquito menos complicada la otra misión. Y si no, vamos a hacer un poco de lo que eras para rellenar un poquito el espacio de... Bien, vamos a joder a los pacos, ¿eh? Vamos a joder a los pacos para ponerlo un poquito más divertido. Sí, eso sí, si la misión, la otra misión de Rey es menos complicada. Es que no me puse a buscar qué tipo de carro era el que ocupaba el otro mae. Entonces, ese es el problema. Por eso no podemos hacer la otra misión del otro huevón. Pero lo haremos la... Es que estuve un poquito ocupado. Un poquito ocupadito estas semanas. Mira, huevón. He estado un poquito ocupadito y bueno. Entonces... Disculpen la manqueza. Vamos a grabar de una vez porque ya veo que después la cago. La cago así como que no me mente y no quiero cagarla. Vamos a salir de acá. Ok, entonces vamos a grabar. Así como grabándome. Sí, ahora vamos grabando. Ajá. Dale. Ajá. Sí, muy bien, muy bien. Vamos así. Ahora nos jalamos donde el rey, pero aquí se está poniendo dura la cosa, se está poniendo así como que complicada, ¿eh? La cosa se está haciendo así como que bien loca se está haciendo, ¿verdad? Señor, cuidado, cuidado, señor, pero lo atropellé. Ya salió volando, ya se fue a la mierda, ya pobrecito, pobrecito el señor, sí, pobrecito. Ay, Dios, vamos a ver. A ver cómo está la otra misión. La otra misión de Rey. Acá, muy bien. Poca evidencia. Misión es difícil porque yo como que dejar evidencia. Yo dejo un rastro de cagada en GTA. Así pues, toda la sangre manchada. Exóticos. Ok. Una fiesta del amor. Ok. 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 We're both gonna do pretty well out of this, kid. Okay. Entonces tenemos que prenderle fuego al carrito. Bueno, no sé, tengo que robar el carrito, que tengo que hacer. Bueno, no sé. Estoy algo playero, pero no importa. No importa. ¿Por qué? Porque comemos torta. Muy bien. Bueno, vamos a hacer esta misión esta. Que no creo que sea tan difícil, ¿verdad? ¡Guapo! Se ha retirado la prueba. Ah. Ok, bueno. Dale al carro. Dale al carrito. No me puedes cagar. Dale al carro. Dale, que mate. Qué carro, hijo de puta madre. Vamos a intentar con la bazooka. Mierda. Tengo que reiniciar de todo de nuevo. Bueno, no importa porque ustedes ya saben, comemos torta. Lo pegamos y le damos un bazucazo así de la concha de la madre y sale volando el hijo de puta. Entonces vamos a agarrar un carrito. Qué raro andar con... Ver a un mae ahí con una bazuca y uno... Mire, señor bigotón. Yo sigo por mi camino. No me importa este mae que tiene una bazuca en la mano. Ay, pobrecito. Entonces vamos por acá. Estoy un poquito resfriado, eso me escucho un poquito como que jalando moquitos, lo que como se diría acá. Entonces vamos así, vamos a Underray, ya, metete en el huequito, metete en el hueco, José. Esa seña, entonces vamos por acá, mira. Sí, no, te voy a dejar sola, te voy a robar el carro. Dale, y vamos así como que al lugar, ¿sí o este? Bueno, esta misión no está como que muy complicada, no la veo muy así, pero
pero no sé, vamos a intentar, vamos a terminarla. Concha, concha de la madre. Vamos a ver. ¿Dónde está el carro, madre? ¡Está abajo! ¡No! Me metí en un lugar donde no era. Bueno, vamos a buscar el lugar, sí, donde sí era. Porque qué mal, qué manco. Qué manco que soy, qué manco. Vamos así. Y... ¡Uy! ¡Ay! ¡Huevón! ¡Ay, madre! Yo quería pegármelo de frente para así dejarlo prensado. La vara es dejarlo prensado mientras le pego el bazucazo. ¡Qué madre! ¡Qué manco, madre! ¡Qué manco! Lo tenía ahí, lo tenía. Pues pucha. Si así me hubiera pegado al otro, madre. No. ¡Qué madre, weón! Uno de seis paquetes de pegada, la puta madre. Mira, pero es que es difícil, la puta está mal. No. No, está demasiado exagerada la misión de mierda. Así que, ¿sabes qué vamos a hacer? Sí. Vamos a hacer algo loco. Vamos a hacer algo loco. Lo que vamos a hacer ahora es como que... hacer un atentado, madre. Vamos a agarrar el armamento, weón. Este armamento, vamos a quemar todos los carros, vamos a tirarle granadas a todas las balas y a ver hasta cuánto sobrevivimos, ¡pum! ¿Dónde está el paquete? A ver. Morite, que me vas a matar. Ay, no sobreviví una mierda. Oh, huevón. No. Qué inútil. Va, otro intento. ¿Dónde va, Paqueto? Toma. Voló. Ahora sí. ¿Qué hago? Ahora sí, vamos como que huyendo, man. Vamos a ver. Bueno, ahí pegó el Paqueto. Espere. Hay que explotar otro carro de Paco. ¡Pum! Ahora sí me voy al carajo. ¡Hijo de puta, man! ¡Salí, señora, salí! ¡Hijo de la mierda, vera! Mira que se puso loco. Se puso loco la vara. Ahora nos persiguen los señores. ¡Toma! ¡Tenera! Y nos vamos al carajo. Mira cómo nos vamos para el carajo. Mira, tengo 4 estrellas, loco. 4 estrellas, sí, hijo de puta. Bueno, a ver. No. Tranquilo, Paqueto. No, los Paco locos, está loco. No, nos vamos al carajo. Es una persecución. Ya pensé, estaba dejando re loco el carro. ¡No, la mierda! ¡Salió volando! ¡No! ¡Sal de ahí, huevón! ¡Sal de ahí, cabrón! ¿Qué te hacen? Bueno, espero que les haya gustado la parte de denle like, suscríbanse, pura vida, señores. Ya llegamos a los 150, ya superamos los 150. En la mañana yo me fijé. Pura vida por todo, muchas gracias por el apoyo y por todo, por todas sus risas viendo mis videos. De verdad, las agradezco, señores. Pura vida. Eso fue todo. Espero que les haya gustado un montón. Pura vida.